Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Hoy le tengo un video muy interesante y es explicándole qué es un portal y cómo detectarlo en su hogar. Pero antes que todo, quiero hablarle un poquito de lo que está sucediendo ahora mismo mundialmente. Quisiera que siempre que subiera un video sea de cosas positivas para estimularlo a ustedes, para darle fuerza a ustedes. Pero lamentablemente están sucediendo cosas que no se pueden evitar, cosas que no podemos ignorar. Es muy lamentable lo que sucedió. Es algo que yo siento que se pudo evitar, porque todas las personas tenemos opciones para recapacitar y sabemos distinguir qué está mal y qué está bien. Y siento que esta persona tuvo de más tiempo para recapacitar y hacer lo correcto, pero tomó el camino del mal y lamentablemente ese señor perdió la vida. Es muy triste. El video me causó mucho dolor, mucha tristeza, me deprimió bastante, porque somos iguales. Lo único que nos diferencia es el color de nuestra piel, y eso no significa nada, absolutamente nada, porque en lo profundo de nuestro ser venimos del mismo servidor. Lamentablemente hay personas que escogen el camino oscuro y alimentan el sentimiento de odio y lo manifiestan hacia otro, pero no hay nada en la tierra que Dios no vea. Y yo siento en mi corazón que habrá justicia. Lo siento. Porque fue una injusticia que se cometió con ese caballero. Pero todo está en la mano de Dios. Y como le digo, siento fuertemente en mi corazón que va a haber justicia. Y también siento que su muerte va a traer un cambio. Un cambio positivo. Espero que lo que yo siento sea así. Le envío el pésame a su familia, de parte de mí, de mi familia, lo sentimos mucho. Y le pido a Dios que le dé fuerza a esa familia, se mantengan unidos, para que puedan sobrepasar esta prueba tan difícil. Porque siento que esto es una prueba no solo para ellos, sino para todos nosotros. Y todo lo que está sucediendo, vuelvo y repito, son pruebas para que analicemos nuestra vida y cambiemos. Cambiemos nuestra forma de pensar, no juzguemos a otras personas y que entendamos que sí somos uno y que lo que se le hace a una persona, tarde o temprano, lo viviremos en carne propia. Este momento y todo lo que ha sucedido, vuelvo y repito, es para acercarnos más a Dios. Señores, necesitamos de Dios. Necesitamos buscar de nuestra espiritualidad. Cuando nos conectamos con Dios, cuando oramos, vemos la verdad. Se manifiesta la verdad en nuestra vida. Este es un crudo despertar. Y de la única forma que podemos cambiar el mundo es con amor y acercándonos más a Dios. Es temeroso lo que está sucediendo. Vamos a abrir nuestra mente a reconocer nuestros errores y a cambiar. Ser más espirituales es lo único que nos puede ayudar y agarrarnos de Dios. Bueno, ahora vamos al video de hoy. Hoy voy a hablarle de lo que es un portal. Un portal es como si fuera un vortex de energía. ¿Qué pueden ser portales? Un portal puede ser una ventana, una puerta,
un closet, un espejo. Varias cosas se pueden convertir en portales. Las ventanas son portales por donde pueden entrar energías negativas y energías positivas. Las puertas igualmente, por eso es muy importante usted proteger su puerta y por eso es que la protegemos, para evitar que entren energías negativas. Las ventanas también se protegen y le voy a dar unos cuantos tips. Es muy sencillo, es muy simple, con algo que tal vez ustedes ya tienen en su casa, pero más adelante le hablaré de eso. ¿Qué más puede convertirse en un portal? Una esquina de su casa donde usted acostumbra a tirar, como dicen los motetes, a poner cosas ahí, ir acumulando cosas, cosas viejas, ropas. Estos lugares, y esto lo he mencionado en un video previo, en estos lugares se van formando energías y a través del tiempo se convierten en portales, pero portales de energías negativas por donde entran entidades oscuras que crean disturbios en los hogares, crean enfermedades, crean temores, ansiedad. Todas estas entidades pueden entrar por esos portales. Por eso siempre le he aconsejado que mantengan su casa limpia, los rincones limpios de acumulación, de trastes viejos, cosas viejas, o si no, simplemente limpie su esquina. No la tengan con muchas cosas, con muchas acumulaciones, porque eso forma energía. Por eso a mí me gusta siempre estar cambiando en mi casa, cambiando todo de lugar, porque después de un tiempo se le forma esta capa de energía y es más posible que esa energía negativa la que se forme ahí. Por eso también es bueno coger un pañuelo y sacudir los rincones, sacudir su cama, barrer debajo de la cama, sacar cosas debajo de la cama, que no es bueno acumular ni zapatos ni cajas debajo de su cama, porque todo esto acumula energía. Todo esto forma como si fuera una sombra de energía. Y después de un tiempo, lo que sucede, como le dije, se convierte en un portal de energía por donde penetran energías negativas y estas entidades oscuras, que a largo tiempo se hace difícil sacarlas, porque mientras usted saca uno, entran otros. Las casas es bueno tenerla, su apartamento o su hogar siempre es bueno tenerlo bien alumbrado. Mi casa parece un Yankee Stadium porque yo siempre tengo muchas luces prendidas. Ya ahora cuando me voy a acostar, tarde en la noche apago una que otra, pero siempre es bueno tener la casa bien alumbrada. Donde hay mucha luz, muy difícil que se acumulen energías negativas y muy difícil que habiten espíritus oscuros. Es bueno siempre limpiar su casa, siempre aconsejo los baños para limpiar, para sacar malas energías. Siempre recomiendo el lavado de piso de Santa Clara, ya si usted ha hecho uno fuerte, siempre es bueno agregarle al agua algo para limpiar y despojar. Las energías no se sienten inmediatamente. Esto a través de los días es que usted va dándose cuenta, y si es una persona sensitiva que puede detectar energía, usted se puede dar cuenta que la energía en su casa no está fluyendo correctamente porque se siente paralizada. Toda energía que habita en su hogar usted la puede percibir. Si se siente cansada, agotada cuando llega a la casa o siempre con sueño, es que está en su hogar habitando alguna energía o alguna entidad negativa. Entonces es bueno sacar la fuerza, sacudirse y limpiar su hogar, pasar un poco de sahumerio y abrir las ventanas para que cambie la energía, para que fluya la energía, salga la energía negativa y entre la energía positiva. Las cortinas, sacudirla, ya que no acostumbramos a cambiarla tan a menudo, es bueno sacudir las cortinas. Todo, yo sacudo hasta la lámpara, todo habido y por haber. Porque esto mueve la energía, aunque usted no la vea, está moviendo energía. Y usted siempre quiere que en su casa esté fluyendo la energía positiva, que usted se sienta como que esté en un santuario. Su hogar es un santuario que debe ser de paz y armonía. Ahora, ¿cómo podemos eliminar los portales en nuestro hogar? Hay portales que ustedes mismos no lo pueden cerrar. Necesitan de un profesional para cerrar estos portales. Y más si están entrando entidades oscuras.
y si usted no sabe detectar dónde está el portal. Es más fácil distinguir y reconocer un portal que haya en un espejo, porque si el espejo está frente a su cama, está chupando la energía y por ahí están entrando, vuelvo y repito, entidades oscuras hacia su habitación, causa pesadilla, causa que usted cuando esté durmiendo dé mucha vuelta para aquí y para allá. ¿Qué hace? Mover ese espejo de donde está, quitarlo de frente a su cama. No es bueno tener un espejo frente a la cama. Y si está en un lugar que no lo puede mover, cúbralo en la noche. No cuesta nada de trabajo coger una sábana y cubrirlo. Y siempre limpiar el espejo. Y el Windex, y no estoy haciendo un comercial, pero el Windex es muy bueno. ¿Por qué? Porque contiene un poco de amonía. Y usted limpia ese espejo y está quitando cualquier energía negativa. Y sin darse cuenta, está cerrando ese portal. También en un video que hablé acerca de los espejos, usted puede coger la safetida y hace una cruz en el espejo. Muy finita, no tiene que ser mucha. Limpiar el espejo primero y hacer una cruz. En nombre de Dios Todopoderoso, yo cierro cualquier portal. Y es bueno, cuando usted compre un espejo y lo traiga a su casa, límpielo y bendiga ese espejo. Que por aquí solo entre la luz divina de Dios. Y ya está. Aunque es bueno bendecir todo lo que entre a su hogar, hasta la fornitura, hasta fornitura nueva. La madera absorbe mucha energía, así que todo conlleva energía. Y usted lo que tiene que hacer es agarrar su sage y despojar ese bureau, esa lámpara, esa sábana que compró, lo que sea. Bendígalo. Usted le pone la mano en nombre de Dios Todopoderoso, que esta colcha que yo compré para mi cama me ayude a dormir en paz y en tranquilidad. No quita nada de tiempo. Los portales en las esquinas de su hogar, ¿cómo deshacernos? ¿Cómo cerrar esos portales? Muy sencillo, limpiando esa esquina. Y coger, si usted tiene el frasco del alcoholado quita mal, usted coge un spray, lo echa en un spray y echa en esa esquina. Y coge un poco de cascarilla, se la echa en la mano y la sopla en esa esquina. Que es muy bueno hacerlo en toda la esquina de su casa, hasta en la puerta. Se echa la cascarilla en la mano y la sopla. Para evitar que estas entidades se acumulen ahí. Porque los espíritus oscuros les gusta mucho, mucho pararse en las esquinas de las casas, adentro. Así que es una forma de usted despojar las esquinas, limpiarlas y cerrar cualquier portal. Ya si usted está sintiendo o experimentando disturbios espirituales en su hogar, está sintiendo estas entidades, porque estas entidades se dejan sentir. Usted lo siente. A veces usted pone una cosa en un sitio y la aparece en otro. Siente paso. Siente que alguien se siente en su cama. Siente que alguien lo toca. Y usted le da escalofrío. O siente frío. Otra cosa, antes que se me olvide, que en los lugares que hay portales, o sea, en el espacio donde hay un portal, usted pone la mano y siente esa área fría. Siempre va a sentir un frío ahí, porque estos espíritus oscuros emanan una frialdad. Entonces, hace lo que yo le recomendé, y echa un poquito de cascarilla, coge la colonia quita mal, le echa un spray y lo echa ahí. Y si tiene, se ha dado algún baño también de las hierbas quita mal, también puede hacer lo mismo, echarlo en un frasquito de spray y echarlo, y guardarlo para rociar en las esquinas. Así que limpien las esquinas. Es una forma de evitar de que se formen portales en las esquinas y mantenerla limpia. Sé que muchos acostumbramos a tirar todo en las esquinas porque pensamos que en las esquinas no se ven. Las esquinas hay que mantenerlas limpias. Ahora, ¿cómo protegemos nuestra puerta? Usted compra y puede comprar esos ramos, esos ramilletes de ajo que venden y lo cuelga detrás de su puerta. Y la protección de San Miguel para la puerta que vendo en mi website, también es muy bueno. Es muy recomendable proteger la puerta de su hogar. También puede coger la cascarilla y trazar el borde de la puerta con la cascarilla. Y acostumbrarse siempre a coger un poco de Pompeya con hielo y limpiar la puerta de su hogar adentro y afuera.
ambos lados. Ahora, ¿cómo puede proteger su ventana? Igualmente como protege su puerta. Usted coge cascarilla y va trazando los bordes de la ventana con esa cascarilla y encimita en la parte de arriba, usted hace una cruz. Una cruz de cascarilla y encima de la cascarilla coge una bolita de azul o un cuadrito de azul y le hace una cruz más encima. Ahí está su ventana protegida. No tiene que ser una cruz grande necesariamente. Puede ser una cruz pequeñita que nadie la tenga que ver. Y con la cortina no se va a ver. Ahí está su ventana protegida. Y limpiar siempre la ventana. El sucio atrae entidades oscuras. Siempre es bueno mantener su casa limpia, organizada. Y no acumular cosas en las esquinas porque eso crea portales. Y usted no quiere estos bordantes invisibles, oscuros, entrando en su hogar. Porque normalmente cuando se encuentra un portal en una casa, entra más de una entidad oscura. Así que estas son precauciones que ustedes pueden observar y tener pendiente para evitar estos portales. Y si en su casa entran muchas personas, entran y salen, acostúmbrense a limpiar la puerta de su entrada. Y uno no sabe lo que viene con ellos o lo que está afuera esperando para entrar con ellos. No necesariamente la persona ande con algo negativo, pero puede haber algo fuera de su puerta, rondeando, que quiere entrar y entre con esa persona. Por eso siempre la puerta es bueno limpiarla. Si tienes reuniones en su casa, ahora mismo no hay reuniones por lo que está pasando, pero si la tiene en su hogar, después que la persona se vaya, limpie su casa, sacuda los muebles y limpie la puerta para que cualquier mala energía que haya entrado salga y limpiar su casa. Es una forma de evitar estos portales energéticos que causan mucho, mucho daño y con el tiempo se iban agrandando. Y lo que puede suceder es, usted no va a aguantar más y va a decir, yo me voy de esta casa. Porque estas entidades oscuras las sacan usted de su hogar. Hay personas que se preguntarán, ¿y los altares son un portal? Sí, los altares son un portal, pero un portal de energía positiva por donde pasan nuestros guías espirituales y espíritus protectores. Pero un altar descuidado, donde no se cambia el agua a menudo, donde se dejan las copas sucias y el altar está sucio, se convierte tarde o temprano en un portal de entidades oscuras. Así que limpie su altar, manténgalo limpiecito y tiene un altar o una bóveda en su casa, cambie esas aguas a menudo, yo las cambio todos los días, que eso también lo ayuda a transmitir esas energías y canalizar las energías de sus espíritus guías y protectores y también lo pueden ayudar mejor. Espero que este video lo haya ayudado y si le gustó no se olviden de darme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Para esas personas que están visitando mi canal por primera vez, bienvenido y no se olviden suscribirse y darle a la campanita de notificación para que lo notifique cuando yo subo un video nuevo. Ya que me han preguntado y me han dicho, pero tengo meses y meses que no veo tu video y no has subido video. Sí, he subido video, no tan a menudo, por situaciones ajenas a mí. Si le dan a la campanita, ahí le van a avisar cuando yo subo un video nuevo. Los quiero mucho, les pido que se me cuiden, se me protejan. Dios me lo bendiga y como siempre oro mucho por ustedes, por su protección, por la bendición de su familia. Y que sus guías espirituales y espíritus protectores siempre estén a su lado guiándolo. Y le deseo mucha luz y mucho progreso para todos.